Este cuestionario fuerte al medio trata de conocer al invitado de otro lugar, que nos permita conocer un Lionel Scaloni en este caso, con determinadas situaciones. Por ejemplo, la primera pregunta que le quiero hacer es: ¿el mejor haciendo mates del cuerpo técnico? Luifa, preparador físico, sí. Perfecto. Meto cambio de frente absoluto. La mejor guarnición para Lionel Scaloni para acompañar una milanesa, ¿cuál sería? Ensalada de rúcula y parmesano. No había salido esa, ¿eh? Esta no había salido. Claro, claro. Igual yo quiero decir una cosa. Y así está él y así estamos nosotros. No, si querés digo lo que vos quieras. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué te metés? ¿Qué no? O sea, es la rúcula que hacía mi abuelo en la quinta de atrás. ¿Cómo que no? Buena, rúcula. Bueno. Bien, bien. Maestro, por favor, silencio. ¿Achura favorita? La molleja. Bien, bien. ¿Gusto de helado favorito? Dulce de leche. Perfecto. ¿Cómo no vas a dedicar? ¿Red social que más utilizás? Creo que ninguna. O sea, tengo abierta Twitter y Instagram y creo que por igual la he usado 5 o 6 posteos y muchas las utilizo para cuando realmente me lo piden y vale la pena poder. Pero no sabía decirte cuál era dos. Perfecto. Ah, la de Facebook no es oficial, sí, ahí me dice Nico que sí, la están usando, o pone que es oficial y no tengo Facebook. Perfecto, perfecto. De los últimos 5 peajes, ¿te reconocieron alguno y pagaste alguno? Ayer no tenía para pagar el peaje. ¡Ey! Fernández, la clave, ¿eh? La clave. Pero esto porque alguien te lo dijo. No, te juro que no, No, 100% no, 100% no. Te juro que no. Llamé a Walter porque veníamos uno en cada auto. Y Walter ya había pasado el peaje, no me podía dejarlo. No, pero ¿quién fue el hijo de puta que se lo quiso cobrar? No, o sea, ¿cómo? Está muy bien que lo cobre, no. Este es el problema. No. Tiene que cobrarlo. Y le digo a la chica no sé si me conoció, porque cuando llegué ahí digo, no tengo tarjeta. Y me dice, no, con tarjeta no se puede. En el peaje de ahí de Arroyo Seco, ahí de pasando cerca de la Chevrolet, pasando, viniendo para acá. Y bueno, te hacen un tiquecito y después lo tenés que pagar. Claro, yo encuentro a Walter en la estación de servicio y digo, cabeza, digo, no, me da 1000 pesos. Y claro, el siguiente peaje, que en el kilómetro 90 y pico, valía también 200. Y llego y le doy el ticket a la chica, digo, mirá, no pagué el otro. Y ahí sí ella me conoció. Y me dice, dice, pero no lo podés pagar ahora, tenés que esperar unos días para pagarlo. O tenés que bajar y ir a la oficina. Digo, no, bueno, te pago este y ya el otro lo pagaré con la bueno, creo que tenés que poner un QR y tal. Pero fue muy bueno porque no llevaba, no es que no llevaba, mi hermana que tenía que dejarme la plata, no me la dejó en el auto y cuando salí ya llevaba 80 kilómetros, me di cuenta que no tenía la billetera. Así que fue una buena anécdota porque no tenía para pagar. Y la chica justamente me lo cobró, me hizo el coso, como tiene que ser. ¿1000 pesos, Samuel, podría haber dado un poquito más por ahora. No, ya te compraba una coquita y no, ya tenía el tanque lleno. No, Walter me quería dar lo que sea, no, pero tenía ya el tanque lleno y quedaban 2 peajes. Porque encima el auto, claro, el auto que me dejó Matías tiene el telepeaje, pero solo funciona en Buenos Aires, o sea, en los de Santa Fe. No. Yo me confié y claro, me dice, este no anda acá. Entonces, bueno, con los 1000 llegaba porque en Buenos Aires ya tenía el telepeaje. ¿Un defecto que tengas? Oh, tengo un montón. ¿Alguno que quieras compartirnos? No sé, comerme las uñas, o soy muy ansioso. Bien, sí. Va. ¿Scaloni futbolista hubiera sido convocado al Mundial de Qatar? No, pero ni cerca. Yo creo. No, ni cerca. El nivel está demasiado alto de estos jugadores. No. Sinceramente no. Perfecto. ¿Te trajiste algún souvenir de Qatar? No, ayer en mi casa vi que estaban las zapatillas de la final, pero estaban ahí abajo de cosas y digo, son las zapatillas de la final. O sea, ni me acordaba. O sea, que eso es un souvenir y lo tengo ahí para como recuerdo. ¿Hubo alguna promesa por salir campeón? El cuerpo técnico, no sé cuáles, pero yo sé que hicieron. Yo no hice. ¿33 de mano o doble ancho en el truco preferís? Doble ancho. Uf, difícil, por favor.
Estilo de música favorito. Bueno, no soy de escuchar música, no soy medio perro verde ahí, no, no. Y por ahí me agarra la loca y agarro un día y me ve con locos escuchando música, porque a lo mejor se me ocurrió. Pero si tengo que escuchar la música nuestra, el folclore, cuando era más chico escuchaba guaraní, el chaqueño, la sole, todo ese tipo de música me gusta. ¿Te llevaste materias de pibe? Está, siempre. No, pero yo en la escuela era, no sé si la palabra inteligente, pero realmente yo estaba enfocado en el fútbol. Pero sí es verdad que cuando tenía que estudiar, si me ponía, aprobaba enseguida. Pero yo era un muy mal ejemplo, realmente muy mal ejemplo. E intento a mis hijos que no me copien. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, 6 y media, para una prueba que había que hacer a las 7 y media apenas entrábamos. Y la rendía bien, pero bueno, ya cuando yo empecé a jugar muy de joven en primera, con 16 ya debuté en primera en Newell's. Y el profe Castelli, que era el que en ese momento estaba en Newell's, nos hacían concentrar a los solteros a los jueves. Entonces claro, yo iba a la escuela. Entonces dije, no puedo continuar así, imposible. Y en cuarto año dejé, me faltaba poco, me había anotado en un EMPA que iba a la noche. Y me empecé a asustar porque íbamos caminando desde mi departamento hasta el EMPA, un horario un poco feo, la vuelta sobre todo. Dije, no voy más porque ya tengo miedo de ir a la escuela, digo, no voy más. Y con la promesa de poder terminarla una vez, y al final la promesa quedó ahí. No, ¿quedó? No, porque después me fui a España con 19 y no la pude terminar. Yo creo que si se acerca a la escuela el analítico ese, alguien lo firma. No, me falta, ¿no? Le firmó un peaje, que le firmó un analítico. Creo que falta alguna materia de cuarto y quinto. Sí. Perfecto. Bueno, sí, ahora ya sí, cuarto y quinto, imagino, sí. Te pregunté antes por la especialidad culinaria de mamá Eulalia. ¿Querés nombrar alguna otra? No, mi vieja no es fanática de la cocina, ¿eh? Si me está escuchando, no sabía que iba a estar acá hoy, pero no es fanática, no era su fuerte la cocina, pero sí, la milanesa hacía, y no recuerdo muchas cosas, hacía un montón de cosas con muchas mamás, pero la milanesa sí que la hacía bien. ¿La materia que más odiabas de la escuela, Lionel? Ya estamos terminando, 3-1. No, matemática, a lo mejor, que la profesora cuando empezaba me decía, Lionel, mirá, no molesté, girate, ponete mirando para allá, ponete de costado, pero no molesté la clase. Sí, era muy curiosa la profesora de ahí de Pujato. Y con mucha buena onda me decía, mirá, todo lo que quiera, pero no me moleste. Si querés, mirá para otro lado, porque sabía que yo matemática no me gustaba. Mal ejemplo, estoy diciendo cosas que no tendría que decir. ¿Son más del verano o del invierno? No, el invierno me gusta más. Esta me duele. Perder esta batalla me duele. No, aparte los veranos de ahora ya. Veníamos robando con verano y esta me dolió. No, mucho calor. No, aparte yo el frío no lo sufro. No tengo problema. No. Es muy difícil que me vean muy, muy abrigado. No. Me gusta más. Superpoder favorito. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería el tuyo? O sea, real. Claro. No, fuerza en las piernas. Siempre ahora que hago ciclismo, que nunca en mi vida hice, todo el mundo cree que a lo mejor hago cosas en el gimnasio para el ciclismo. No, y es natural. Siempre gringo de campo, fuerza en las patas. Fuerte en las piernas. Y tengo la última. ¿Arriba o abajo? ¿Qué es esto, chicos? No, pará. No, la pizza en el horno. La pizza en el horno. ¿La metes arriba o abajo para hacerla doradita? Esto con los otros invitados. Si es mi último AFA Estudio, pido disculpas. Pero digo, ¿doradita la pizza o más tortita? No, me gusta la pizza italiana que no es tan la napolitana, que es más ancha y no es tan cocinada. Bien. Entonces, ¿arriba o abajo? No, dejá. No sé, loco. Ahí estamos, tenemos sí. Hermoso.